10 de la mañana, exactamente con 8 minutos, 18 de la mañana. Muy buenos días a nuestros oyentes de la radio, en los 101.7 FM, a todos nuestros oyentes que a esta hora de la mañana nos escuchan. Gracias por acompañarnos, disculpen por los minutos de retraso que estábamos aquí haciendo unos temas de coordinación interna en producción, pero seguimos listos para poder llevarles hoy una nueva edición, un nuevo programa informativo electoral, porque como todos los días tenemos entre este horario, entre las 10 y las 11 de la mañana, candidatos que postulan a las elecciones de este de abril, y podemos de esta forma presentarlos a ellos idénticamente en propuestas, en su perfil y conocerlos a detalle quiénes son, por qué postulan, por qué quieren ser nuestros próximos representantes. Nos están en estos momentos llegando todo tipo de mensajes, todo tipo de comentarios, de propuestas en las redes sociales. Sin duda hay la necesidad. Hay necesidad de conocer a mayor profundidad a cada uno de los postulantes en este proceso, sea al Congreso de la República, sea al Parlamento Andino, también al proceso general para elegir a nuestro próximo presidente o presidenta del país. Saludo a quienes nos escuchan en la radio en estos momentos, en la casa, están en el trabajo, en la oficina, ahí compartiendo siempre la sintonía de Estéreo Villa en los 101.7 FM, y también a quienes nos están mirando en las plataformas digitales a través del Facebook en Estéreo Villa y del Facebook en la prensa también, en forma simultánea, para poder llegar a más ciudadanos, para poder llegar a más peruanos en este proceso electoral atípico, porque estamos en plena pandemia, una situación difícil que debemos seguir cuidándonos, no bajar la guardia, siempre con todas las medidas de bioseguridad del caso, y nosotros hacemos por ello lo propio. En este programa todos los años, en procesos electorales, hemos tenido acá sentado en esta mesa de conducción donde me encuentro, donde están mirándome a través de las pantallas en el Facebook los ciudadanos. Hemos tenido aquí a los candidatos que han estado compartiendo su propuesta con nosotros. Esta vez, da la circunstancia, tenemos que hacerlo todo vía Zoom, vía de forma virtual, pero aquí estamos. Aquí estamos para poder llevarles todas las propuestas, y algunos hasta se pican en torno a las entrevistas, ya no desean venir, o de repente quieren que solamente se les entreviste para tal punto, tal tema, ¿no? Aquí conversamos de todo e incluso leemos los comentarios en vivo si hay alguna interrogante que la ciudadanía quiera preguntar, ¿no? A los políticos, de eso se trata. Los políticos están expuestos a todo un escrutinio y poder respondernos con la tranquilidad y el respeto, claro está, de todo lo que signifique su postulación en este proceso. Y bueno, cada día los peruanos amanecemos con nuevas noticias. Hoy ya no es necesario hacer un comentario previo, ya todos sabemos lo que viene pasando en el panorama electoral, que se está viendo crispado también con el tema de las vacunas, que siguen ya en comisiones incluso investigadoras del Congreso de la República politizando más el tema, que no sé si sea lo necesario inmediato desde el Congreso de la República para trabajar en una comisión en estos momentos, que tiene que investigarse, sí, se tiene que investigar y a profundidad para esclarecer responsabilidades y posibles delitos en torno a todos los que están comprometidos en este proceso de vacunación. Pero también hay temas de mucha importancia que desde el Congreso deberían ya estar trabajándose y poder darle a la ciudadanía justamente eso, no respuestas de acciones inmediatas que los legisladores tienen que asumir desde el Parlamento Nacional. De eso voy a conversar también con nuestros invitados que hoy nos van a acompañar en el programa. Son 10 de la mañana con 11 minutos. Mi nombre es Nino Jonathan. Les doy la cordial bienvenida a todos ustedes y les doy a conocer también nuestro número de WhatsApp para comunicarnos en mensajes, fotos y videos de cualquier denuncia. En Tú Eliges, queremos escucharte. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp 997-591-310 o llámanos al 288-1096 y síguenos en nuestro Facebook Live, Radio Estéreo Villa. Listos entonces para compartir esta entrevista, son las 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a compartir hoy día nuestra entrevista con nuestro invitado del Frente Amplio, candidato al Congreso de la República, Juan Torres Polo. Recibimos a nuestro invitado, como siempre previo, leyendo el perfil de nuestro candidato, de quien hoy día nos va a acompañar. A quienes nos sigan por las redes sociales, en el Facebook de Estéreo Villa y de la Prensa TV, podrán conocer la imagen, ahí está, de publicidad que tiene el candidato del Frente Amplio, Juan Torres Polo, postula al Congreso de la República en este proceso 2021 con el número 16. Él nació en el distrito de Yungay,
en la provincia de Yungay, en la región Ancash, hace 62 años. Es contador e investigador. Estudió en la Universidad Alas Peruanas con especialización en la Universidad del Pacífico. Asesor contable de diversas empresas familiares del sector textil. Ha publicado el estudio Reingeniería de las Organizaciones Sociales de Base. Ha hecho la publicación junto también a un libro de la gran minería, paga los impuestos que debería pagar, ¿no? El caso de Yanacocha, realizó el estudio denominado Reporte sobre el panorama económico y financiero de las empresas mineras que operan en América Latina. Actualmente tiene en proceso otra publicación sobre el análisis de las inversiones mineras en el Perú. Hoy día nos acompaña el candidato al Congreso de la República, Juan Torres Polo, por el Frente Amplio. Diez de la mañana con 14 minutos. Candidato, muy buenos días. Bienvenido a Tú Eliges. Gracias por acompañarnos. Candidato, su micro, por favor, para que active. Estamos en vivo. Si puede activar su micro, por favor, para escucharlo atentamente. Estamos en enlace con el candidato Juan Torres Polo del Frente Amplio. Ahora sí, ¿me escucha, candidato? Buenos días. Candidato, buenos días. Gracias por acompañarnos. No, al parecer no nos está escuchando. Ya activó su micro. Estoy apreciándolo por las imágenes acá. Hay un tema técnico que vamos a tratar de rápidamente resolver. ¿Sí? Estamos en vivo. Son 10 de la mañana con 14 minutos. Hoy día le corresponde, como todas las semanas, a un candidato de diversas agrupaciones políticas. Esta vez le toca al Frente Amplio. Y tendremos también más adelante otro candidato de otro partido político. Todos los días son dos candidatos que tenemos que entrevistar. Sí. El tiempo queda corto. Vamos a tratar, ahora sí lo escucho, candidato. No. El tiempo queda corto, decía, vamos a tratar de ampliar este espacio radial, ¿no? Para que hayan de repente un poco más de tiempo, si la producción nos da, y tener en los próximos días también candidatos presidenciales. Ojo, no voy a anunciar todavía el nombre, pero la próxima semana tendremos candidatos a la presidencia, candidatos presidenciales, que también de aquí van a responder las interrogantes de los ciudadanos. Candidato, ahora sí, lo escucho atentamente y lo escucha la población. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Sí, buenos días. Bueno, no he escuchado su pregunta. No le había preguntado, le hacía una antesala saludando, gracias por acompañarnos, ¿no? Y leía siempre los detalles del perfil de nuestros invitados, leía su hoja de vida que nos han hecho llegar. Usted nació en Yungay, ha tenido experiencia como contador investigador siendo su profesión y bueno, ha publicado también diversos libros. El escenario electoral que hoy día participa es bastante atípico, ¿no? Es un proceso electoral básicamente a distancia en esta campaña. ¿Quién es usted a detalle? ¿Qué es lo que hoy día viene desarrollando y por qué quiere ser congresista de la República, candidato? Sí, yo he decidido presentarme como candidato al Congreso de la República por lo siguiente. Nosotros tenemos un modelo económico y social que está anclado a la Constitución Política del año 1993. Y realizando labores de investigación económica financiera, encuentro una herida profunda que nuestro país se evade, se elude más del 10% del Producto Bruto Interno. Y esta herencia, esta estructura económica, viene desde el año 2 del gobierno de Fujimori, y eso no se ha cambiado. Entonces, un país donde se evade, se elude, se roba el 10% del PBI, no puede desarrollarse. Es por eso que no nos desarrollamos. Escuchamos la propaganda de que el PBI crece, pero eso es todo. Y acá se da una situación inusual. Es verdad que en el Perú el PBI crece, pero la tributación no crece. Y eso es un contrasentido. Eso es una llamada de atención que debería haber intervenido la SUNAT para ver por qué el PBI crece y la tributación no crece, más bien baja. Uh-huh. Porque el principio tributario dice que si tienes más ingresos, pagas más impuestos. Y eso no se cumple. ¿Por qué? Por la alta tasa de evasión, elusión que realiza el sector privado. Y técnicamente ningún país que tenga esa tasa elevada de evasión, elusión puede desarrollarse. Y el Perú no se ha desarrollado. Uh-huh. Por eso es que ahora no tenemos recursos
para enfrentar con éxito al COVID. No tenemos recursos para los servicios básicos, tenemos policías, profesores mal pagados, no tenemos servicios de salud, no tenemos nada. Ahora, ese es el tema que nos vamos a postular. Ahora, ese es un escenario, una realidad que sin duda no se golpea a muchos peruanos en tema también de la situación económica que hoy día se vive en plena pandemia y que en adelante también, al margen de lo que el año pasado ha venido ocurriendo con la caída también del PBI, que también económicamente a muchas familias les va a seguir afectando. Hay mucho que hacer en adelante en tema de justo reactivación económica, justo de oportunidades de empleos para la familia o muchos ciudadanos que han quedado sin empleo. De esto vamos a ahondar en unos instantes. Yo les pido que por favor, antes de desarrollar propuestas, que va a ser importante que la ciudadanía conozca, nos comente de usted, porque hay que conocer al candidato, en este caso a Juan Torres. ¿Usted postula al Congreso primera vez que postula o ya ha tenido antes cargos de elección popular? Es la segunda vez que postulo. Uh-huh. La primera vez que postulé fue en el anterior proceso electoral de 2016. No alcancé, bueno, los votos necesarios, porque de repente mi mensaje no fue entendido. ¿También por el Frente Amplio? Por el Frente Amplio. Uh-huh. ¿Es el único partido que usted ha participado políticamente o ya ha tenido participación política en otras agrupaciones? Antes no, solo el Frente Amplio. ¿Solo en el Frente Amplio? ¿Militante desde qué tiempo? Desde el año 2015. Correcto. En el Frente Amplio. Correcto. En el tema político, en el tema partidario, sin duda es importante conocer el perfil de nuestros invitados, conocer también la declaración que ustedes dan ante el ente electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y le pregunto ello con total transparencia para que usted responda a los ciudadanos antes de proponer acciones que, de llegar a ser congresista, lo elijan. También presentarse en torno a sus antecedentes. ¿Cómo está su hoja de vida, sus antecedentes judiciales, hay antecedentes penales, hay algo de sentencia? ¿Cómo está ese perfil de usted, candidato? Bueno, yo no tengo ninguna sentencia judicial, pese que en el transcurso de mis labores he sido incluido en unas investigaciones fiscales, judiciales. Uh-huh. Al realizar mis labores siempre hay la otra parte cree que uno ha operado mal y te inculca pues cosas que uno no ha hecho, ¿no? Entonces, de esos dos o tres casos, cuando fui incriminado, salí libre, se investigó mi acción profesional y no había nada que endilgarme, y la justicia no pudo simplemente sacarme del juicio porque había sido incriminado injustamente. No tengo sentencia judicial, he cumplido siempre con mis hijos, no tengo ese tipo de problemas de haber faltado con el peculio familiar, y estoy limpio. Yo soy de las personas que le dice a la sociedad de que en este escenario deben buscar personas que estén limpios. ¿Limpios en qué términos? En que no tengan esas sentencias y que sean personas que hayan aportado por el bien de la sociedad, personas preparadas, pero que también denoten que han aportado a la sociedad. Porque hoy en día tenemos personas muy preparadas, pero no han hecho nada para la sociedad. Entonces, ese tipo de congresistas no sirven. Uh-huh. Necesitamos congresistas preparados, pero que hayan hecho algo positivo para la sociedad y quieran a nuestro país. ¿Qué ha hecho en aras de ello usted de positivo para la sociedad? Que le puede decir a la ciudadanía, esto es mi carta de presentación, con esto yo me presento ante ustedes para ser elegido su congresista porque tengo esta experiencia. En resumen. Sí, desde el año 2010, al ver de que en nuestro país la tributación no crecía, decidí conjuntamente con mi amigo Raúl Vina, bueno, él ya no existe, no. Decidí revelar ante el pueblo cómo la empresa minera más grande del Perú y de Latinoamérica, Yanacocha, eludía el pago de impuestos. Sacamos un libro el año 2014 con los resultados al año 2013, y hasta esa fecha solo esa empresa había registrado gastos innecesarios, mentirosos en su contabilidad, por 5,000 millones de dólares. Y eso lo dijimos en el Congreso, y no solo eso, sino denunciamos ante la Fiscalía, ante la SUNAT, y ningún ente reaccionó, no hizo nada. Entonces, de ahí veíamos que había una especie de manto, un contubernio, para que nadie toque esos temas. Y nosotros esperábamos una reacción en cadena de la sociedad y no se produjo. Y aún así yo he seguido con mi labor investigativa
Y es terrible lo que está pasando, porque, por ejemplo, hoy en día, cuando usted y yo vamos a consumir servicios, llámese luz, agua, compra medicinas, sus alimentos, todos pagamos el 18% del IGB. El sector minero no paga el IGB porque cuando paga se lo devuelven, solo paga el impuesto a la renta. Finalmente, ellos solo pagan, el año 2019, por ejemplo, han pagado el 5% de impuestos sobre sus ventas, una cantidad ínfima que no corresponde a una realidad económica. Y comparado con los demás países, estamos en la cola en cuanto a recaudación tributaria. Ese es el gran problema. Correcto. Me decía descripción en todo caso de su labor profesional, en este caso su labor que ha desempeñado en el ejercicio de sus funciones pasadas. Y sigo leyendo acá en parte de su hoja de vida que también tiene información que usted ha desempeñado labores privadas, ¿no? Privadas en consultoría o en todo caso Ortiz Vázquez y Asociado. Usted vive en Villa María, ¿no? Sí, vivo en Villa María. Vive en Lima Sur, conocedor en todo caso de la situación, la problemática cercana que pasan miles de peruanos a diario en esta situación de la pandemia en que nos encontramos, la necesidad que hay de por salir a trabajar, que hay la necesidad de poder seguir luchando en el día a día y que hoy día nos vemos enfocados en una situación de cuarentena, pero una cuarentena que no se cumple, en este caso por la necesidad, claro está. En este caso, ¿cómo desde el Frente Amplio usted plantea reactivar la economía? Ya para entrar directamente al tema de propuestas, ¿qué es lo que plantea en el corto plazo o inmediato de llegar a ser gobierno Marco Arana o usted desde el Congreso de la República? ¿Cómo luchar legislativamente en el tema de reactivación económica? Sí. Mire, el Perú, para que se desarrolle, necesita recursos. En el Perú hay recursos, si no, no se cobran. Simplemente hay un grupo de empresarios que activan el sector extractivo, que ellos practican la exacción, o sea, no pagan los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Hay que generar recursos. Entonces, técnicamente hablando, lo primero que haríamos es sincerar la SUNAT, o sea, poner un jefe de la SUNAT idóneo que no esté ligado con los grupos empresariales. ¿Para qué? Para que haga una fiscalización eficiente y comience a recaudar los fondos que están evadiendo. Porque el sector minero evade el 60% del impuesto a la renta. Ahí está el dinero que no cobramos y que dificulta que nuestro país se desarrolle. Pero también hay que, si es necesario en esa línea, dictar una ley inmediatamente, una ley que penalice el incumplimiento de funciones, porque el jefe de la SUNAT actualmente incumple sus funciones y no le pasa nada. El jefe de la Contraloría de la República también incumple sus funciones y no le pasa nada. Entonces necesitamos penalizar el incumplimiento de funciones para que las entidades del Estado comiencen a andar. Eso es lo primero. Lo segundo, todos sabemos de que en todo el mundo se puede decir de que la familia es la matriz, es la columna vertebral de la sociedad. Hoy en día la familia ha sido golpeada económicamente por el fenómeno del coronavirus. Entonces muchos padres han perdido empleo, muchos jóvenes no pueden volver a sus padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que reactivar la economía familiar. Y para eso estoy planteando de que el Estado peruano debe darle un préstamo a los matrimonios, a las familias jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos puedan comprar su casa, su departamento, invertir en estudios, en profesionalizarse. Pero ese préstamo también tiene que ser con una tasa anual del 1%, igual como se le ha dado al sector empresarial. Entonces ahí estaríamos actuando equitativamente. Entonces los jóvenes matrimonios van a tener la posibilidad de financiar su desarrollo con tasas blandas para que les dé el tiempo para poder recaudar y pagar ese préstamo, devolverlo. También estamos planteando, en este caso, porque en el Perú hay una corrupción extrema, de que tenemos que comenzar por la policía. Por ejemplo, tenemos que unificar las escuelas policiales, porque ahí es donde se origina esa diferencia que ellos tienen. Tenemos que recuperar la moral policial. Entonces, estamos proponiendo que se junte en una sola escuela, la escuela de la Policía Nacional, ¿no? Y también ya la policía debe ser una, para que actúe integralmente. Entonces de esa escuela saldrán profesionales con visión de futuro y que hayan recibido
una buena educación, una buena formación policial científica. Entonces, de esa forma vamos a comenzar a combatir la corrupción en el sector policial y lo vamos a rebajar a niveles manejables, porque ahora es un escándalo cómo está manejada la policía y cada día uno se entera de más cosas terribles, todas ligadas a la corrupción. Lo otro es que nosotros estamos proponiendo es restablecer el balance ecológico. ¿Por qué? Porque esta constitución política del año 93 solo resguarda, cuida el capital económico, pero ha dejado desguarnecido ¿a quién? El balance ecológico y a... Entonces necesitamos un poco restablecer ese balance ecológico. Y de esa forma estamos preservando la vida de la ciudad. Hoy en día esta constitución política no preserva la vida y la salud de las personas. ¿Por qué? Porque hay empresas extractivas que impunemente están envenenando el agua y el suelo. Es decir, nos están matando a plazos. Y eso no podemos permitirlo. Un buen gobernante no puede permitir que algún negocio o sector envenene a su población. Y en aras de lo que usted propone, hay un claro mensaje en tema ambiental, de política ambiental también, que tiene Marco Arana y todo el equipo que conforma el Frente Amplio. Para ir cerrando la entrevista, ¿por qué debería ser él, Marco Arana, nuestro próximo presidente candidato? ¿Por qué? Porque nuestra organización política es una organización que le plantea al Perú, ¿qué cosa? Hacer una gestión con valores, con eficiencia, realmente democrática. Es verdad que tenemos algunos defectos, pero nuestro partido en sí tiene un ideario, tiene una política y tiene un plan de gobierno en ese orden de ideas. O sea, tenemos que cuidar la ecología, restablecer los equilibrios de poderes, y lo primero que tenemos que hacer es acabar con la corrupción, incrementar la recaudación tributaria. Ya le dije qué es lo que hay que hacer. Y desgraciadamente hoy en día, por lo que le dije en la mañana, al año el Perú deja de recaudar por esos conceptos 80 mil millones de soles. Hay mucha corrupción. Entonces, hay una situación real. Yo le entiendo, candidato. Yo solo que ya tengo que cerrar la entrevista. Yo entiendo la realidad en la que vivimos, la que planteó al inicio de la entrevista. Hay un tema también de corrupción fatal que hay que combatir, ¿no? Que se tiene que luchar contra la corrupción, porque ahí también se pierden millones de soles al año, ¿no? Millones. ¿No? Ahí se pierde. ¿Cuánto dinero se pierde en la corrupción? Y ahí también se tiene que trabajar mucho. Corrupción que parte también desde el tema del financiamiento de los partidos políticos, el apoyo a las campañas, a las candidaturas. En ese escenario yo espero que también ustedes en el Frente Amplio estén siendo bastante austeros y no hipotecándose a candidatos o a ciertos grupos de poder para el financiamiento de su partido. Particularmente, ¿cómo está haciendo su campaña? Usted cuénteme. Breve, tengo 10 segundos. Sí, yo hago mi campaña con mis recursos propios y todos los candidatos de mi partido hacen lo mismo. A nosotros nadie nos financia ni por lo bajo, ni por el costado, ni por debajo de la mesa. Transparencia total. ¿De llegar a ser congresista, cobraría los gastos por instalación y los viajes de representación? Yo no, pero el resto de su bancada, ¿no lo han tocado en grupo, en bloque esto? ¿No hay una posición fija? Hemos tocado el grupo, pero nosotros vamos a hacer lo mejor para el país. Hay algunos que sí quieren cobrar, porque usted sí me dice no, pero otros sí podrían cobrarlo. Tenemos que establecer una política, ponernos de acuerdo, y creo que la mayoría va a estar de acuerdo en que no se cobre ese rubro de gasto. La mayoría, pero no todos, ese es un tema, ¿no? Estamos ahí, consensos totales. Bueno, candidato, gracias por acompañarnos. Símbolo y número. Sí, yo soy del Frente Amplio, con número 16. Y les digo al pueblo peruano que soy una persona que me he preparado, tengo las condiciones técnicas, y revisen mi currículum, soy realmente honesto, y si encuentran que no soy honesto, no voten por mí. Eso sí le doy la garantía. Y soy el número 16. Correcto, candidato. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, hasta otra oportunidad. Hasta con nosotros Juan Torres. Muchas gracias. Juan Torres, candidato al Congreso de la República por el Frente Amplio, acompañándonos en esta entrevista de Tú Eliges con los candidatos aspirantes al Congreso, a una curul. 10:32 de la mañana, tengo otro invitado que nos espera ya en interno. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Tú Eliges. En las encuestas responde Estadio Villa 101.7. ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no